Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Bloqueos realizados por Codeca este lunes afectan el paso por varias carreteras del país. Aseguran que son los actos de corrupción de funcionarios y los altos costos de la canasta básica las razones. Nómina de candidatos a fiscal general es publicada en el Diario Oficial y ahora se tienen 72 horas de plazo para recibir impugnaciones. Zelensky se reúne con diplomáticos de Estados Unidos, quienes creen que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia si cuenta con el equipamiento adecuado. Marca de maquillaje desmiente testimonio de Amber Heard expuesto en juicio de Johnny Depp. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Una en punto de la tarde de este lunes 25 de abril. Bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre, será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Comenzamos con las noticias. Integrantes de Codeca anunciaron la semana pasada que tomarían varias carreteras de la provincia de Guatemala y en la capital como parte de una manifestación. En la ciudad capital se reportó un bloqueo en el kilómetro 6.5 en la ruta al Atlántico, donde los manifestantes exigían que se redujeran los costos en la canasta básica y también la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Además, según Juan Carlos Aquino, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, hasta el momento se reportan 22 puntos bloqueados y 3 ya fueron habilitados en todo el territorio nacional. Lo primero que nosotros estamos demandando es que el gobierno asuma su responsabilidad y que evite el aumento del costo de vida, que baje los precios de la gasolina, que baje los precios del gas propano y que también bajen todos los artículos comestibles de diario. La segunda cosa que nosotros estamos rechazando la incorporación de Consuelo Porras y queremos y exigimos que ella presente su renuncia. También dentro de los integrantes de Codeca, en el kilómetro 6.5 ruta al Atlántico, se encontraba una mujer que se unió a manifestar en contra de la Municipalidad de Guatemala por la falta de agua en la colonia Juana de Arco. Según la persona, la escasez de agua es notable cada día, por lo que les ha perjudicado mantener el vital líquido en sus hogares. Agregó que la solución de la alcaldía auxiliar ha sido enviar pipas de agua para abastecer las viviendas, pero únicamente les llenan un tonel para toda una semana. Nosotros estamos pidiendo que las autoridades municipales se pongan la mano en la conciencia porque nuestros recibos de agua y la escasez del agua para nosotros es demasiado grande. Nosotros ya estamos cansados de hacer esto, pero también estamos cansados de estar pagando los recibos de agua mes a mes cuando resulta que solo hacen un estimado y no vienen ellos a tomar lectura. Entonces eso se llama robo. Al señor alcalde nosotros le decimos que se ponga la mano en la conciencia y que se dé cuenta que aquí en esta comunidad también hay muchas personas afectadas por el agua. El transporte pesado y de pasajeros quedó varado en Huehuetenango debido a 2 bloqueos que realizan integrantes de Codeca. Viajeros pasan penas para transportar sus productos y maletas. El periodista Mike Castillo está en el kilómetro 267 con los detalles. Mike, buenas tardes, vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes, estoy en el kilómetro 264 de la ruta interamericana. Aquí en este lugar los integrantes de Codeca han realizado el bloqueo desde horas de la mañana de este día. Hay dificultades para poder transitar en vehículo, no así, las personas están transbordando, están buscando transporte para poder llegar tanto a la cabecera departamental como hacia la frontera La Mesilla. Hemos podido observar en el tiempo que hemos estado aquí en este bloqueo que las personas están viajando y que aunque ha sido
sido complicado transitar con sus productos para los mercados, han podido llegar. El transbordo en este punto es de por lo menos un kilómetro para poder encontrar el transporte. Conversamos con algunos viajeros que dicen pues que están preocupados por esta situación, pero respaldan las acciones, pues el alto costo de la vida es evidente y todos lo padecen. El movimiento de nosotros ha estado pacíficamente. Nosotros siempre, esa es nuestra meta, luchar pacíficamente. Nosotros siempre somos gente de paz, gente humilde. Únicamente estamos hablando nuestro desacuerdo al alto costo del consumo. Estamos haciendo por el gobierno. El gobierno sí ofreció algo, pero nosotros no se ha cumplido. Entonces, ¿qué está haciendo ese Alejandro Yamatei? Solo es que era mochar dineros por todos los pueblos. ¿Y qué está haciendo? No está haciendo nada. Los integrantes de CODECA han indicado que permanecerán aquí a lo largo de este y el día de mañana, según lo que han indicado, y con esto pues es complicado poder transitar. Por eso las personas que desean viajar, pues que se abstengan, pues hay un cierre completo en este punto, en el kilómetro 264, pero también hay un punto bloqueado en el kilómetro 250 en Piedras Negras, en Malacatancito. Ahí en este último, pues las personas también están bloqueando y no se permite el paso de vehículos, únicamente quienes transportan enfermos están pudiendo transitar hacia su destino. Es el reporte que tengo hasta ahora con esta información. Regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Mike, muchísimas gracias, y nos trasladamos ahora a Quiché, porque se esperaba que dos puntos fueran bloqueados en este departamento por representantes de CODECA, pero al final únicamente se registró un bloqueo en el kilómetro 110 Chupol Chichicastenango Quiché, en la ruta interamericana. Mientras tanto, el tránsito se mantiene libre en el departamento. Vamos en este momento con Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, quien nos amplía la información y nos explica también que hay fuerte presencia de la PNC en los lugares en los que se habían anunciado los bloqueos. Cuéntanos un poco más, Héctor, vamos contigo. Compañeros, buenas tardes. Nos encontramos ubicados en el kilómetro 162, el ingreso principal a Santa Cruz del Quiché, específicamente en la comunidad de Chatinapa de Quinto, en donde supuestamente estaba previsto que se colocara un bloqueo por parte de representantes de CODECA. Sin embargo, desde temprana hora, pues lo único que pudimos observar y que hasta el momento se mantiene es un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no se presentó nadie de CODECA. Únicamente hasta el momento se conoce del bloqueo ubicado en el kilómetro 110 de la ruta interamericana, esto ya en límites de Tecpan con el departamento de Quiché. Tenemos diversidad de esquemas de seguridad ubicados en diferentes puntos de este departamento, con el fin de garantizar la manifestación pacífica y de tal manera que todos los que participan en ese tipo de eventos pues se sientan seguros y que sepan de que la Policía Nacional Civil está para proteger y servir. De la misma forma, también hay un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil frente a la Gobernación Departamental. En prevención establecen ellos para cualquier movimiento que se diera de parte del grupo de CODECA. Este es el informe que tenemos hasta el momento, reportó desde Quiché para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Héctor, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Continuamos hablando acerca de los bloqueos en Escuintla. Integrantes de CODECA bloquearon parcialmente dos puntos, el primero en el kilómetro 37, ruta al Pacífico en jurisdicción en Palín, y el segundo en el kilómetro 62 de la autopista Puerto Quetzal. Los manifestantes llegaron a eso de las 6 de la mañana a estos puntos con el objetivo de bloquear por completo el paso de vehículos. Sin embargo, ya eran esperados por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes impidieron que las rutas fueran bloqueadas de forma total. Los manifestantes solo lograron ocupar de forma parcial uno de los carriles, por lo que el paso de vehículos no se vio afectado de manera significativa. A decir de los dirigentes, las manifestaciones se hacen en repudio al alto costo de la vida y también ante la corrupción, y sobre todo por la reelección que busca la fiscal general Consuelo Porras. Razone el voto. Pedimos al pueblo de Guatemala que las...
Activos ciudadanos exigen la renuncia del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, durante una masiva manifestación frente a la comuna altense. Vamos a conocer los detalles con Maynor Tog. Maynor, ¿cómo estás? Buen lunes. Porque si no, de hoy en adelante, dejamos de tener alcalde. Rocío, muy buenas tardes. Desde la ciudad de Quetzaltenango, te saludo. Este mediodía, vecinos del Valle del Palajunó, junto a sus autoridades indígenas, llevan una masiva protesta en el corazón de la ciudad de Quetzaltenango, el Parque Central. Le están exigiendo al alcalde que se haga presente y también le están exigiendo la renuncia al Consejo Municipal. Todo esto derivado de la problemática relacionada al Plan de Ordenamiento Territorial. Las imágenes y los detalles que nosotros hemos recogido se los dejamos a continuación. Porque hoy estamos solicitando la suspensión de este plan a nivel del municipio. ¿Sí o no? Sumamos como área urbana a la lucha de las hermanas y hermanos del Valle de Palajunó y articulados en una sola voz, pedimos al alcalde y su consejo municipal la suspensión inmediata del reglamento que contiene el plan de ordenamiento territorial del municipio de Quetzaltenango. Con los manifestantes, esta protesta podría extenderse aquí en el Parque Central mientras el alcalde se niegue a presentarse y a platicar con ellos. Regreso hasta la ciudad de Guatemala para Noticiero Guatevisión, Maynor Tog. Maynor, muchísimas gracias, que tengas un excelente inicio de semana. También contarle que la Fundación para el Desarrollo se pronunció respecto a los bloqueos que se registraron este lunes, indicando que son los más pobres los que se ven afectados justamente. Escuchemos. Lo que hacen es impactar al que menos tiene. Lastimosamente es una forma de protestar que limita la capacidad de movilidad de otras personas, que atenta contra la movilidad tanto de bienes como de personas, y los que salen más afectados son los más pobres. Eso hay que decirlo tal cual, porque pues las personas que vivimos en la ciudad, probablemente aquellos que no tengamos que movilizarnos o que tenemos la oportunidad de trabajar en línea, no necesariamente nos vemos afectados como sí lo hacen las personas que trasladan productos, las personas que trasladan personas y servicios, o aquellas personas que se tienen que movilizar a lo largo del territorio nacional. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Hablemos de lo que sucede en el mundo. Un gran depósito de combustible estaba en llamas el lunes en Briansk, una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania. Así lo informaron las autoridades rusas, sin especificar el motivo del incendio, aunque algunas sospechas hablan de contraataques ucranianos ya en territorio ruso. Según información preliminar, no hay víctimas, añadió la fuente, que indicó, como ya le decíamos, no había dado a conocer las causas del incendio. Personal de los servicios de rescate y bomberos fueron enviados al lugar del incendio. Agregó. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación rusos mostraban un incendio que iluminaba de rojo la noche de Briansk y una espesa columna de humo. Estados Unidos cree que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia si cuenta con el equipamiento adecuado, dijo el lunes el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, en tanto que los bombardeos rusos contra una instalación ferroviaria del centro de Ucrania dejaron al menos 5 muertos. El viaje de los altos cargos del gabinete del presidente Joe Biden coinciden con el inicio del tercer mes de la guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. La primera cosa para ganar es creer que se puede ganar, y ellos están convencidos que pueden ganar.
Dominicana, dijo Austin a periodistas después de que él y Blinken se reunieran con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pueden ganar si tienen buenos equipamientos, el apoyo adecuado, subrayó. El encuentro duró unas 3 horas y fue muy productivo y detallado, según un vocero del Pentágono, quien agregó que Zelensky fue informado de una reunión de seguridad de aliados occidentales que se llevará a cabo el martes en Alemania. Los cristianos ortodoxos de Ucrania, que son mayoría en el país, celebraron la Pascua de Jesucristo en medio del bombardeo de Rusia. Todo esto ocurrió en medio de las advertencias de evitar aglomeraciones que los convirtieran en un blanco del ejército invasor. Ucranianos en Limán desafiaron el domingo las bombas rusas para recibir la tradicional bendición de la Pascua Ortodoxa. La ceremonia en la pequeña iglesia ortodoxa reunió cerca de 50 personas. Los disparos de la artillería ucraniana y rusa se escucharon durante el canto de los salmos. Autoridades del país pidieron que la población acompañara lo posible los servicios religiosos por internet y que respetaran los toques de queda nocturnos. Desde la Catedral de Santa Sofía, patrimonio cultural en el centro de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky envió un mensaje a la nación en el que llamó a Dios a salvar a todos los ucranianos. Nuestros corazones están llenos de un odio feroz hacia los invasores y todo lo que han hecho. No dejemos que la rabia nos destruya por dentro. Conviértelo en nuestros logros. Conviértelo en una fuerza buena para derrotar a las fuerzas del mal. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin participó de una ceremonia ortodoxa de Pascuas en la Catedral de Cristo Salvador. Y en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco volvió a pedir una tregua pascual en Ucrania. Renuevo mi llamado a una tregua de Pascua, una señal mínima y tangible de un deseo de paz, que se detengan los ataques para aliviar el sufrimiento de las poblaciones agotadas. El domingo se cumplieron 2 meses desde el inicio de la guerra el 24 de febrero. Jocelyn Saraí Joachim salió de su casa en una colonia que se ubica en la zona 6 del municipio de Chenautla. En sus brazos llevaba a su hijo Braiden Alexander Joachim, de 5 meses. Jocelyn dijo a sus familiares que llevaría al bebé a una revisión médica al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la zona 6. Pero habían cosas raras en el testimonio de la madre que habría perdido a su pequeño. Las autoridades respondieron que ella no tuvo cita ese día y tampoco buscó una consulta de última hora. Pero la interrogante que se plantean todos en este caso es, ¿qué pasó con Braiden Joachim? Por favor, Jocelyn, vaya a traer a su hijo. Devuélvalo con usted misma, qué corazón tan cruel. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Nómina de candidatos a fiscal general es publicada en el Diario Oficial y ahora se tienen 72 horas de plazo para recibir impugnaciones. Tenemos los detalles en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que una persona falleció al ser atropellada por un autobús extraurbano en la calle Real de San Miguel Petapa. Según el informe de los bomberos, se trató de un hombre que aparentemente cruzó la calle sin percatarse que la unidad móvil se encontraba en marcha. Por lo tanto, el piloto del autobús no logró detenerse a tiempo y pasó por encima del cuerpo. Sin embargo, según testigos, el hombre de aproximadamente 37 años se lanzó a las ruedas del bus y el piloto se encuentra detenido. En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.
Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un motorista y un automóvil quedó grabado en la 13 calle y 13 avenida de la zona 1 de la capital. En las imágenes se ve cuando ambos vehículos colisionan y el motorista sale expulsado varios metros hacia una banqueta. Luego se puede ver que el otro vehículo continúa su marcha y queda con serios daños en la parte frontal. Testigos informaron que el automotor conducía a alta velocidad previo al percance y no respetaba las señales de tránsito. Una persona murió y otra resultó gravemente herida en una carrera clandestina que se llevó a cabo en la aldea El Aguacate, San Pedro Pinula, Jalapa. Según los testigos, previo a las carreras, los motoristas se encontraban calentando los motores cuando una persona cruzó la calle sin darse cuenta e hizo que dos motoristas colisionaran de frente. Cuerpos de socorro informaron que resultó herido el motorista Felipe Amílcar Pérez Bernal, de 28 años, y en el lugar del percance falleció Wensley López, a quien también trataron de auxiliar, pero falleció por politraumatismo. Poderoso Dios. Las fuertes lluvias que se registraron en varios puntos del territorio nacional ocasionaron que algunas calles y avenidas se inundaran. Usuarios reportaron que los sectores de Villahermosa, Prados de Villahermosa, Álamos y colonias aledañas de San Miguel Petapa se vieron afectadas el domingo último por la noche. En las imágenes se puede observar que algunas personas buscaban incluso superficies de suficiente altura para evitar ser afectados por la corriente de agua. Una familia fue evacuada de su negocio debido a las fuertes lluvias que causaron varios problemas en el cantón San Pablo II, San Pedro Cocopilas, Quiché. Según bomberos municipales departamentales, la lluvia arrastró una gran cantidad de barro, lo que ocasionó que una tienda se viera perjudicada y se perdieran varios productos que se encontraban adentro. Agregaron que las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y atendidas por crisis nerviosa. En medio de las manifestaciones que hay en el país, que también son por el tema de la elección de fiscal general del Ministerio Público, este día el Ejecutivo brindó una conferencia de prensa y Andrea Domínguez nos tiene los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Vamos contigo. Muy bien, Rocío, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, en esta conferencia de prensa que fue dada por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, se ha señalado que el presidente Alejandro Yamatei asegura que no estará aceptando ningún tipo de presión por parte de los grupos que, según él asegura, están interesados en que se pueda elegir a alguien y no a otra persona, y que él estará incluso realizando entrevistas a los 6 candidatos, la nómina que fue entregada el pasado viernes al Ejecutivo, en donde incluso ya ha señalado que estas comenzarán a partir de este martes 26 de abril. Los primeros entrevistados serán Henry Alejandro Elías Wilson, luego estará Darlene Apolonia Monje Pinelo, pero una de las grandes candidatas que también es de los nombres más cuestionados es la actual fiscal del Ministerio Público, la doctora María Consuelo Porras Argueta. Ella tiene planificada su entrevista este miércoles 27 de abril. Posteriormente también estará Néstor de León Ramírez. Para finalizar las entrevistas será el jueves 28 de abril, donde estaría finalizando Gabriel Estuardo García Luna y también Jorge Luis Donado Vivar, el actual PGN. En esta conferencia de prensa también se ha señalado que para tener una claridad respecto a las mismas, estas serán públicas. Ha decidido realizar de comunicación del país entrevistas a cada uno de los 6 aspirantes remitidos por la comisión de postulación. Estas entrevistas serán remitidas a través de canal de gobierno a la vista pública, aprovechando y haciendo uso de los recursos con los que ya cuenta el Ejecutivo. Asimismo, queremos fijar una postura y destacar que esta es una decisión del presidente Alejandro Yamatei, conforme la ley en materia,
la cual es soberana y es trascendental para el país, por lo cual no estará sujeta a ningún tipo de presiones. Dichas entrevistas serán transmitidas a través de Canal de Gobierno y las diversas redes sociales del Ejecutivo, asegurando que buscan que estas sean públicas. Sin embargo, no se permitirá el acceso a la prensa. Acá también el secretario respondió cuáles serán los criterios que el presidente Alejandro Yamatei estará tomando en cuenta para elegir de esta nómina al próximo o la próxima fiscal general y jefa del Ministerio Público. Definitivamente el señor presidente va a dar a conocer a la población cuál ha sido esa decisión. Y como lo decía muy acertadamente la pregunta de Andrea, ¿cuáles son los criterios para la toma de la decisión? Bueno, son criterios holísticos, integrales, profesionales, meritocráticos, académicos, propios de la persona que ocupe el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Y aunque esta lista ya está en manos del presidente Alejandro Yamatei y también ya están programadas las entrevistas por parte del Ejecutivo, aún se están recibiendo impugnaciones para estos 6 candidatos que podrían frenar incluso lo que se viene en los siguientes días por parte del presidente Alejandro Yamatei. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Andrea, qué gusto saludarte, espero tengas una excelente semana. También contarle que la nómina de aspirantes a fiscal general ha sido publicada en el Diario Oficial y a partir de hoy empieza a correr un plazo de 72 horas para que se presenten impugnaciones por reintegración de ese listado de 6 candidatos. El periodista Edwin Pitán nos detalla el proceso para comprenderlo mejor. Edwin, ¿cómo estás? Vamos contigo. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Este día se ha publicado en el Diario Oficial la nómina de aspirantes a fiscal general. Esos 6 nombres de los profesionales que han sido entregados al presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que él en los próximos días haga la escogencia de quién será el nuevo jefe del Ministerio Público, o bien el dilema si María Consuelo Porras va a continuar en el cargo. Recordemos que la semana pasada hubo una serie de críticas debido a este proceso de integración de la nómina de aspirantes a fiscal general. Eso cuando hubo intervención de la Corte de Constitucionalidad, cuando había algunas dudas de la 6ª plaza disponible en este listado. Luego de esa orden por un amparo provisional, pues ya se ha entregado esta nómina de candidatos y hoy se hace pública en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que procede? Es que la comisión de postulación esté atenta si se van a presentar o no impugnaciones. De haberlas, ellas tendrán que sesionar y de esta manera conocer esas tachas que estarían imponiendo por la integración de esta nómina de los candidatos a fiscal general. De esa manera ellos estarían sesionando y conociendo este tipo de tachas para ir resolviendo si merecen o no algún tipo de revisión más específica o a detalle, o bien sacar alguno de estos candidatos que ya integran esta nómina por alguna irregularidad. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Cruz. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a una nueva pausa, pero lo esperamos aquí con más información. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Las remesas familiares podrían llegar a 17.500 millones de dólares este año. Esto según el boletín económico de Fundesa. Le mostramos el análisis cuando volvamos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Fundesa presentó el boletín económico de marzo en el que han resaltado que la inflación ha venido con una tendencia al alza, llegando al 4.17%. Sin embargo, sigue estando dentro de la meta establecida por la Junta Monetaria. Paula Osaeta tiene los detalles. Paula, adelante.
Rocío, buenas tardes. Uno de los indicadores que Fundesa analiza para este boletín económico es la inflación, que como tú mencionaste, en marzo quedó en 4.17%, que si lo comparamos con los últimos 7 años, tuvo una variación de 1.50. Otro indicador analizado es el precio del petróleo, que en marzo llegó a $108.89 el barril, que es 74% más que marzo del año pasado. En abril ya muestra un descenso, quedando en $101.06. Otro indicador importante son las remesas. Tuvo un incremento importante durante el mes de marzo. Durante marzo se recaudaron $1,493 millones solo durante este mes, que significa un incremento de 16% respecto a marzo del año pasado, 208 millones adicionales. Y esto pues nos da un acumulado de enero a marzo ya durante el primer trimestre de casi $4,000 millones, $3,936.6 millones entre enero y marzo, que significa un incremento de 25.6%. En el caso de las divisas por turismo, estas están teniendo un crecimiento. En marzo se logró llegar a los $8.36 millones, que es un 66% más que el año pasado. Las exportaciones, por su parte, están teniendo un incremento por el dinamismo de ciertos productos, como el café, el banano, el azúcar y el cardamomo. El valor total de las exportaciones de bienes durante el mes, el acumulado, esta cifra está todavía hasta febrero, enero y febrero, un acumulado de $2,490 millones, como les decía, es uno de los motores de crecimiento del país, un incremento de 22% respecto a febrero del año pasado. Espros mencionó que la recaudación tributaria a marzo aumentó un 15.5%, que son $3,000 millones adicionales a lo que se tenía en este mismo periodo del año pasado. Asimismo mencionó que de inversión extranjera directa en el 2021, este cerró con $3,471 millones. Con estos datos, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos. Estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Minutos pasan de la 1:00 p.m. Muchísimas gracias a todos los televidentes que han interactuado con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Fernando Ortega se reportó de Santa Catarina Pinula para manifestar su inconformidad con los trabajos que la municipalidad local efectúa en una de las avenidas. ¿Por qué levantaron las banquetas de la primera avenida? Es la pregunta que hace nuestro televidente ante los trabajos que comenzaron en el mes de octubre y que han pasado casi medio año, pero no avanzan. Nos trasladamos al municipio de Comapa, Jutiapa, donde un televidente nos envió imágenes de la caída de granizo que se registró el viernes último en esta región del país. Cabe agregar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, en su boletín meteorológico para el fin de semana último, pronosticó lloviznas y o lluvias con actividad eléctrica para el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, especialmente sobre regiones del sur al centro del país. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Jocelyn Saraí Joachín salió de su casa en una colonia que se ubica en la zona 6 del municipio de Chinautla. En sus brazos llevaba a su hijo Braiden Alexander Joachín, de 5 meses. Jocelyn dijo a sus familiares que llevaría al bebé a una revisión médica al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la Zona 6, pero habían cosas raras en el testimonio de la madre que habría perdido a su pequeño. Las autoridades respondieron que ella no tuvo cita ese día y tampoco buscó una consulta de última hora. Pero la interrogante que se plantean todos en este caso es, ¿qué pasó con Braiden Joachín? Por favor, Jocelyn, vaya a traer a su hijo. Devuélvalo con usted misma, qué corazón tan cruel. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022.
gobierno de Daniel Ortega cierra la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua. El reporte completo en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Una de la tarde con 42 minutos, un perito del Ministerio Público es el testigo que explica hallazgos de investigaciones realizadas en el caso La Línea. En el juicio, el investigador ha detallado al tribunal lo que se encontró en computadoras y celulares confiscados. Edwin Pitán se encuentra en la audiencia y tiene pormenores. Edwin, adelante con tu reporte. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en este inicio de semana. Así también se ha reanudado el juicio del caso La Línea, en la que son acusadas 30 personas, entre ellos el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Pues este día pues han acudido a esta sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo B. Este juicio continúa y ha sido el turno ya del perito forense del Ministerio Público, Héctor Menida, para explicar ante el tribunal cada una de las extracciones que hizo de la información de las computadoras que fueron confiscadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público en este caso. Recordemos que durante los operativos que estuvo coordinando esta fiscalía se confiscaron algunos aparatos celulares y también computadoras. De estas fueron extraídas algunas planificaciones que efectuaron en su momento los actores que en estos momentos están siendo acusados por el Ministerio Público. Y el perito forense prácticamente lo que está haciendo durante esta exposición es explicar al Tribunal de Mayor Riesgo B, asimismo a los abogados defensores de los acusados, cuál es la relación o a quién le enviaban los informes financieros y de esta manera ir revelando quiénes son los involucrados en esta trama de corrupción que sacudió el país en 2015. Escuchemos. Encomiendas. Entonces, lo que hacían acá, estos entraban por Santo Tomás, ¿verdad? Por la frontera de Santo Tomás, eran encomiendas, por la aduana, perdón, de Santo Tomás, eran encomiendas de, digamos, variaditos, que era como ellos le llamaban. Aquí podía venir, digamos, toda la importación de juguetes, pero venía en apartados pequeños. Era como cuando alguien solicita algo del extranjero y entonces van como llenando los furgones y ya traen el furgón completo. Durante esta fase del debate es la oportunidad de los testigos del Ministerio Público para que pasen al frente del Estado ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y exponer cada uno de los hallazgos en las investigaciones del caso La Línea. Se estima que este caso durará unos 5 meses más. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Continuamos ahora con información internacional. El gobierno de Daniel Ortega cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo. El ministro de Exteriores nicaragüense dijo que a partir de ahora el país centroamericano deja de formar parte de todos los mecanismos de la organización, que calificó de engendro el gobierno de Daniel Ortega. Un exguerrillero en el poder desde 2007 había anunciado a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021 con sus rivales y opositores presos. De acuerdo a los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de 2 años para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo. La Secretaría de la OEA denunció en un comunicado la ocupación ilegítima de sus oficinas y recordó que hasta fines de 2023 Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos. Las autoridades chinas ordenaron pruebas masivas de detección de COVID-19 en el principal distrito del centro de Pekín, Chaoyang, donde viven 3,5 millones de personas. La orden afecta a sus habitantes y a quienes trabajan en ese sector de la ciudad, en donde operan varias empresas multinacionales y embajadas.
Las advertencias sobre un brote de COVID en la ciudad generaron desde el domingo una corrida a los supermercados de Pekín en busca de productos esenciales. Cerca de 30 complejos residenciales de la capital china sufren actualmente una forma de confinamiento y los gimnasios de la ciudad debieron cancelar clases o cerrar. Pekín, con 22 millones de habitantes, también impuso severos controles de ingreso a la ciudad, incluyendo la presentación de pruebas negativas de COVID-19. Policías en el centro de París dispararon el domingo a un vehículo que intentó embestirlos, matando a dos personas. El coche avanzaba a contramano sobre el Pont Neuf del centro parisino y aceleró hacia los oficiales, quienes, según la policía, debieron abrir fuego. La Inspección General de la Policía Nacional fue activada para investigar lo sucedido. El incidente ocurrió pocas horas después de que el presidente francés Emmanuel Macron fuera reelecto para un segundo mandato. En un balotaje con la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. Tres empresarios y un exastronauta de la NASA amenizaron este lunes en aguas de Florida a bordo de una nave de SpaceX después de haber pasado 15 días en la Estación Espacial Internacional como parte de una misión privada. Una nave de SpaceX los recogerá en el Océano Atlántico frente a Jacksonville. Bautizada AX-1, esta misión organizada por la empresa estadounidense Axiom Space es la primera completamente privada en ir a la Estación Espacial Internacional. Axiom compró a SpaceX en medio del transporte y pagó a la NASA por el uso de su estación. Los cuatro miembros de la tripulación, tres clientes que pagaron decenas de millones de dólares cada uno y el exastronauta español-estadounidense Michel López Alegría despegaron el 8 de abril de Florida. Llegaron a la Estación Espacial Internacional al día siguiente y se suponía que solo pasarían 8 días en ella. Pero su partida tuvo que posponerse varias veces a la semana pasada debido a las malas condiciones meteorológicas. Al final pasaron 15 días en la ISS y 17 en total en órbita. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Tras un mes de la agresión que hizo en los Oscars y después de haber sido internado en una clínica de rehabilitación, Will Smith reaparece en la India. Le mostramos al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Se encuentra el tránsito a esta hora de la tarde en Ciudad de Guatemala. Vamos en este momento con Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala. Buenas tardes. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante este mediodía de lunes le informa. Manifestantes que bloqueaban la ruta del Atlántico se han desagrupado. Ellos únicamente llegaron hasta la calzada José Mía frente al paso a desnivel de la Cuchilla San Antonio, zona 6. Ahora mismo las autoridades de tránsito estamos agilizando el paso de usuarios especialmente de transporte pesado que se quedaron acumulados en la conexión de zona 18 hacia el área de la zona 2. Por favor, mucha precaución porque procedemos al retiro de un tráiler que quedó trabado en el carril auxiliar del periférico cercano a la 19 avenida de la zona 11. Nos reportan que un automóvil con fallas mecánicas será retirado de la tercera avenida 12 calle de la zona 9. Mientras tanto, se coordina el retiro de un tráiler con fallas mecánicas en la ruta del Atlántico, kilómetro 8, zona 18. Nos informan que una camioneta está averiada en la 35 calle 13 avenida de la zona 11, por lo cual procede una grúa. Mientras tanto, en la calzada Roosevelt 6 avenida de la zona 11, también se ha coordinado el remolque de un vehículo con fallas mecánicas. La Municipalidad de Guatemala ha informado que el próximo sábado será la noche de los museos, esto en la quinta calle de la zona 13 desde las 6 de la tarde. Mayor información en las páginas municipales. Una mejor ciudad la construimos juntos, por eso sigamos utilizando la mascarilla. Recuerde que con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Hablamos ahora
ahora de farándula. Mientras continúa el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard en Virginia, Estados Unidos, una marca de maquillaje ha publicado un video que pone en duda el testimonio de la actriz sobre el maltrato que había recibido de parte del artista. Durante las audiencias que se realizaron la semana última, la abogada de la actriz dijo que Heard usó un kit de maquillaje de la marca Milani Cosmetics para cubrir los golpes y moretones que Johnny Depp supuestamente le provocó en 2016. A partir de su cuenta de TikTok, la empresa de cosméticos mostró un acta de lanzamiento que indica que el kit de maquillaje en cuestión se lanzó en diciembre de 2017, es decir, un año después de que Amber y Johnny se divorciaran, por lo cual es imposible que la actriz utilizara dicho producto para cubrirse los golpes. Luego de casi un mes del escándalo que se originó por la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la pasada entrega de los premios Oscar, el famoso actor reapareció y se le vio buscando paz y tranquilidad. Varios medios internacionales que cubren el entretenimiento de Bollywood publicaron fotos de Smith arribando a una terminal aérea privada en la India, país donde se aprovechó y se hizo algunas fotografías con sus seguidores. El actor está específicamente en Bombay, una de las ciudades más grandes e importantes de la India, de acuerdo con reportes de la revista People. Su última aparición en los medios de comunicación fue a principios de abril, cuando informó que renunciaba a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, institución encargada de la gala de los Oscar. Will Smith reaparece en India un mes después de la agresión de los Oscar. El próximo 5 de mayo saldrá a la venta el libro Britney One More Time, la primera biografía ilustrada sobre la artista en la que su autor, Juan Sanguino, intenta comprender a la estrella del pop más emblemática del siglo XXI. Así califica la editorial bruguera Britney Spears, esta cantante estadounidense a la que dedica la primera biografía ilustrada de su autor. Se trata de una obra que busca dar respuesta a preguntas como ¿qué pasó realmente con esta estrella? O ¿quién estuvo detrás de su lanzamiento, de su explotación y de su debacle? Mi nombre es Rocío Laza y como todos los días es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Nos despedimos de esta emisión en directo con este video que compartió un usuario de Carolina del Norte en Estados Unidos, en el que se puede observar a un oso negro caminando por las calles. Varias personas le tomaron video a una distancia corta, ya que se percataron que el oso era doméstico por portar un cinturón y no tenía intenciones de lastimar a nadie. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Lo espero mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Yeah, I wouldn't want to get that close.